territorio absolutamente desconocido en el grupo de la muerte de la Euroliga, y es que tras clasificarse para el top 16, algunos pensaban que podía ser un grupo fácil, otros pensaban que iba a ser difícil, porque el grupo en el que están enclavados tanto Baskonia como Barça como Real Madrid es un grupo francamente difícil con otros grandes de Europa, pero nadie pensaba que a estas alturas de la competición iba a haber un quíntuple empate, 5 equipos para solo 2 posiciones, porque damos por hecho que Cheska, que ya está clasificado, y por supuesto que Baskonia van a estar en la siguiente fase de Euroliga, pero quedan solo 2 plazas a repartir entre Olympiacos, Barça, Real Madrid, Brose Basket y Khimki de Moscú. Entre esos 5 está la gran batalla final. Pensábamos que Madrid y Barça se podrían clasificar, después algunos llegaron a la conclusión de que quizá Madrid o Barça, no y Barça, y en este caso a lo mejor se quedan los 2 fuera, porque entren 2 entre Olympiacos, Brose o Khimki. El caso es que también el Real Madrid tiene que viajar a Vitoria para enfrentarse en la dificilísima cancha de Baskonia, en el Fernando Hues Arena, al Laboral Kutxa, y a partir de ahí esperar a que el Khimki visite el Palacio de los Deportes en la Comunidad de Madrid, el Barclaycard Center, donde se enfrentará al conjunto de Pablo Laso, el FC Barcelona. Sin embargo, también tiene un calendario muy difícil y tendrá que competir con Olympiacos y Brose junto a Khimki para meterse, además de Real Madrid, en la siguiente fase. Insisto, nadie se esperaba este escenario. Solo 2 jornadas para el final, 2 españoles, 2 plazas, pero 5 equipos buscando el pase a la siguiente fase de la Euroliga.